tocó más que trabajar y estudiar a cuenta de la vida, porque de otra manera pues no podía ser. Mi infancia, que yo no tuve infancia. Recuerdo que cuando empecé a tener 5 o 6 años, ya tenía que ir con los animales y tenía que, pues, en ese plan. Pues yo con 5 años iba a los cabritos ya, Con 5 años, ahí adelante, hay una cuadra ahí adelante, que se llama Colliceri, que recogíamos allí las cabras nosotros, y entonces había que recoger los cabritos por la tarde, se soltaban por la mañana y se recogían por la tarde para que cuando bajaran sus madres no se mamaran, para poderlas ordeñar para hacer queso picón, que era lo que se hace aquí en este pueblo, queso picón. De 8 o 9 años ya andaba por ahí a trabajando. Pues tenías que ir a controlarlo, pues a ver dónde estaba, y después por la noche tenías que bajarlo, meterlo en las cabañas, donde fuera, para que no te lo mataran los bichos, por si no te lo mataran los lobos por la noche. Casi toda la gente hacía queso aquí en casa. Lo vendían también y para el gasto de casa. En casa, ellos se marchaban al trabajo y a mí me dejaban durmiendo. Pero yo me levantaba y me marchaba a la escuela. Ya ves, me marchaba a la escuela. ¿Cuántas veces el marido de la maestra que había entonces me cogía con una toquilla, me volvía y me llevaba a casa? Dice, tenga, aquí le traigo la cría que apareció allí en la escuela. O sea, yo ya tenía, yo creo que ya nací con esa idea. Me acuerdo de ir a la escuela, de las cosucas o de lo poco que teníamos. Y también me acuerdo de las maestras, que íbamos 60 y tantos críos y había una maestra solamente, íbamos por secciones. Los niños hacían hombres a los 10 años prácticamente. Había que trabajar, había que cuidar vacas, había que traer agua, había que recoger las vacas, había que limpiar. Siempre había una tarea para los niños antes y después y durante el colegio. Eran tiempos duros. Depende con quién hables, pero aquí hay un dicho que dicen que cada uno cuenta la feria como le fue, pero yo cuento la feria tal como me fue a mí en aquellos años, y a mí y a muchísimos más. La prueba está de que aquí salimos muchísimos de estos valles de aquí, de estos pueblos pequeños. Nací en Caecho, de Líbana, en un pueblo muy pequeñito, enfrente de los Picos de Europa, que es bonito para mí, muy bonito, me trae muchos recuerdos. Y bueno, soy hija de mis padres, eran labradores, trabajaban en el campo. Y bueno, pues allí me crié hasta los 12 años. Mira, mi padre y mi madre se casaron con el día y la noche, el cielo y la tierra, sin más de nada. Trabajando pues por ahí, para unos, para otros, donde... Bueno, mi padre salió mucho a trabajar a los montes, hacer traviesas para el tren, era lo que había para entonces para el tren. Y yo, pues, de que empecé con 11 años, los 12 tendría cuando terminó la guerra ya. Ya marché arriba a los puertos de Pineda. Allí andaba descalzo, muerto de hambre, de frío y todo allí, bueno. Entonces otro recuerdo que tengo que me marcó mucho, yo creo que me ha marcado en la vida, fue que a los 6 años yo recuerdo una conversación de mis padres
que estaban preocupados porque había que una persona ir todos los días con las vacas al monte o a un prado o llevar el grupo de vacas a un lugar. Pero claro, había otras cosas que hacer. Si ellos iban con las vacas no podían hacer otras labores, ¿no? Como ir a sacar patatas o hacer otro tipo de cosas. Y entonces yo recuerdo que estaba sentada en el escaño, no sé si sabéis lo que es, un escaño es, en Líbana es como una mesa que tiene un banco corrido y una especie de tabla que se echa hacia adelante y es donde se come. Entonces yo estaba allí escuchándoles y tal y muy espontánea me salió y dice, ah, ya voy yo con ellas. Fíjate, con 6 años y se ve que se quedaron pensativos y dijeron, pues con un señor vecino y familiar que se las cuidaba entonces, dijeron, pues te vamos a mandar con el tío José a ver si aprendes bien y no te asustes, y no tienes miedo y tal. Empecé y claro, pues se ve que yo puse mucha atención y las cuidé muy bien y el señor les dijo, bueno, qué bien lo hace y no sé qué. Y poco a poco me empezaron a mandar sola al monte. Es que yo ahora lo pienso y digo, yo ahora no me atrevería. Levantábamos las cabras para acostarnos nosotros en el suelo donde ellas estaban porque estaba caliente, ¿eh? Y así nos tiramos, así me tiré yo desde 6 años hasta 12, 13 años, haciendo esa vida. Haciendo esa vida, así tal y como os lo cuento, ¿eh? Si te mojabas por el día es igual, no tenías con qué cambiarte la ropa ni nada. Lo secabas encima y te secaba encima y ahí estabas, y a seguir otra vez con el ganado. Y era mucho ganado lo que traíamos en nuestra casa, ¿eh? Que cuidábamos 100 y pico ovejas, 100 y pico cabras, 30 y tantas vacas, 15 o 20 yeguas. De aquí íbamos a poblaciones a secar a mano y te pagaban 3 pesetas al día, desde la mañana hasta la noche. ¿Eh? Vaya jornal, ¿eh? Y después ya marchamos a Los Pinos y por nuestra cuenta al estajo. Día y noche trabajábamos lo que podíamos hasta que rendíamos. Antes lo secábamos. Lo segábamos a mano y no quedaba una hierba. Pero, claro, entonces había mucha gente en el pueblo y, oye, cambiaba la cosa. Ahora quedan pocos. Ahora sobra mucho. Y sobra la mitad de la prería, casi se queda sin segar. Cada año hay más praus campo arriba, o sea, eriales, que se convierten en un erial. Y un día, un 4 de febrero, y estábamos aquí en una casa que hay aquí al lado, y me dice uno de los muchachos que estaba conmigo, y dice, eso tuyo yo no creo que vaya a ninguna parte. Y, bueno, y en ese momento llega el cartero, y me trae un telegrama, y dice, presente usted en Bilbao a tal hora con la maleta, eso para su viaje a América, hoy, el día tal, día 4 de febrero, antes de las 4 de la tarde. Yo era a las 2 de la tarde, cuando lo recibí, vete de aquí a Bilbao, en aquellos años que no había autopista ni había nada, y los coches malos, en 2 horas, ni en 2 ni en 4. Bueno, ya entonces, joder, me has encantado, yo contentísimo. Voy para casa, me despido de mis padres, me dieron 2.000 pesetas, y otras 2.000 tenía yo, más o menos, 4.000 pesetas. Y aquí, en esta misma casa, donde yo vivo ahora, vivía el cura. Y aquí no había nadie que tuviera coche. El único que tenía una moto era el párroco del pueblo. Y yo toco a la puerta y dice, mira, pásame, pasa esto, si me pudieras llevar hasta Panes o hasta Unqueras, donde hay un taxi, me pueda llevar hasta... Bueno, siempre sí, venga, bájate para abajo, tenía la moto ahí abajo, porque entonces no, los caminos eran todos de piedra aquí. Aquí no traba ni bicicletas, mucho menos una moto. Me montan en un coche, me matan la moto. Llovía, una granizada abajo, por ese desfiladero abajo con una granizada, el cura y yo trataba de esconderme detrás de la sotana de él, pero una granizada. Y me marché a los 18 años, en un mes de julio, no se me olvida jamás. Hice un maquetuco de ropa que cogí en casa, lo envolví, lo amarré con una cuerda y me lo llevé y para allá, para Sergio, con 18 años. Y llegué allí y dice, ¿a dónde vas tú? ¿Qué? Nada, pues me pasó esto con mi tío y me marché de casa y no sé dónde ir. Me dio por venir aquí donde vosotros, a ver si me buscáis algo de trabajo por aquí. Y dijo el padre del amigo mío, que todavía le conservo el amigo, que está en Francia. Somos íntimos amigos, muy amigos somos, más que hermanos somos.
Y dice, pues mira, ahí adelante, le dijo al hijo, Antonio, que se llama. Ahí adelante Rosaura, la señora Rosaura, yo creo que necesita un chaval, porque se le ha marchado lo que tenía, y era para cuidar vacas. Y yo, como de ganado entendía bastante, pues bueno, pues como Dios. Y fuimos allá, el chaval y yo, Antonio y yo, y efectivamente, allí me dejó la señora. Me dijo, dice, bueno, aquí hay mucho trabajo, ¿eh? No sé cómo te vas a arreglar para hacer todo este trabajo que hay que hacer aquí. Digo, pues no sé qué habrá que hacer. Dice, es que aquí hay 7 vacas y hay que darles de comer todos los días. Y digo yo, 7 vacas. Pensé yo para mí, 7 vacas. Si vengo yo de cuidar 100 y pico ovejas, 100 y pico cabras, 30 vacas, unas cuantas. Vamos, esto para mí es una romería. Oh, viví yo allí 3 o 4 meses que estuve allí, como Dios viví yo allí, ¿eh? Pues yo bajaba a Leveña y llevábamos aguardiente. Aguardiente para cambiar por morona, por maíz, para guardar un terdo para matarle, porque no se podía hacer. En Panes había unas gentes que venían a vender por aquí cacharros y se quedaban en nuestra casa. Y como nos conocían, pues allí nos quedábamos nosotros. Y desde allí dejábamos la mercancía y ellos en casa de ellos, y nosotros nos íbamos a los pueblos de todo por ahí, hasta Camejanes. Llevábamos un burro, llevábamos dos, ellos llevaban uno y yo llevaba otro. Ellos algunas veces llevaban también dos. Y cambiábamos el aguardiente por morona. Empecé, yo fui el primero en Liébana. Al montar la bodega, yo tenía iniciativa, que lo habíamos hecho toda la vida en casa, pero podíamos hacer 7 o 8 litros. Pero yo entonces pensé y digo, coño, pues para mí va a ser un buen negocio, porque tengo en casa hacer el vino, pues ya me sirve para los detalles. Y ya empecé a vender por los pueblos. Yo vendía vino después por todos los pueblos. Y ya hacía. Empecé. Cuando se puso en regla el aguardiente de Liébana, que hasta entonces trabajábamos con unos permisos que nos había dado Alfonso XII, Alfonso XIII, no sé, para hacer unos pocos de aguardiente para encabezar los vinos de Liébana. Y yo estaba pasando ya, hacía igual 500 o 1000 litros de extranje. Y no, yo vendía muy bien. A Panes bajé yo varias veces a la fiesta y íbamos andando desde aquí. Y al morro volví andando otra vez y no encontraba coches, porque muchas veces coches casi no había como ahora, y no había carretera aquí. Si venías con un coche hasta la Armida y después tenías que subir andando, así que. Pero de Panes aquí, muchas veces lo hicimos andando. Y a Potes, no, a Potes cantidad, íbamos por arriba y. O sea, yo con la música, pues siempre me he llevado bastante bien. Y no porque vengamos de familia de músicos ni nada por el estilo, yo no sé de dónde me salió a mí todo eso. Yo creo que serían a lo mejor los días y las noches que yo me pasaba con las ovejas en las montañas, que no había otra cosa que hacer, y tocando la armónica y cantando yo mismo. ¿Por qué se viste de verde al llegar la primavera? Entre todas las del monte, ella siempre la primera. Se dice que antes que árbol fue una moza placentera. Y un galán muy pillo y cuco y falso la pretendiera. Y la pidió que un vestido verde siempre se pusiera. Y allá primeros de abril a recibirle saliera. Pero el mozo no llegó. Y ella siempre en primavera vestido verde se pone. Y allí plantada la espera. ¿Serán gotas de rocío o son lágrimas de duelo?
lo que algunas veces cae desde sus hojas al suelo. Allá por el mes de abril se oye cantar al cuclillo y entonces suspira y llora el aya del coterillo. Sé que sentiste debieras más orgullosa que triste, porque en vestirte de verde la primera siempre fuiste. Eso se me ocurrió.